La respuesta inmediata a la pandemia ha sido adaptativa. Hemos asumido que para evitar su propagación debemos mantener la distancia física, usar mascarillas y vacunarnos. Esta respuesta muestra que la lectura de la pandemia se ha hecho principalmente en términos sanitarios. Pero para prevenir futuras pandemias necesitamos una visión ecosocial que muestre las causas y así evitarlas en el futuro. ¿Cuáles serían las causas en el caso de la COVID? Los procesos de la apropiación humana de la biomasa terrestre y la destrucción de la integralidad de los ecosistemas. Los virus se encuentran aislados de nosotros de forma natural gracias a los ecosistemas que constituyen espacios de amortiguación. Un ejemplo de esto es que las zonas con una cobertura vegetal saludable tienen mayor diversidad de aves, y esto hace que muestren tasas más bajas de infección, porque los mosquitos, que sirven de vector de infección, disponen de menores probabilidades para encontrar el huésped adecuado. Por eso la comunidad científica nos insiste en los riesgos de la pérdida de la biodiversidad, como en el caso de los estudios realizados en torno al ébola. Este virus, cuyo origen ha sido localizado en varias especies de murciélago, aparece en las zonas de África central y occidental más afectadas por la deforestación. La tala de los bosques provoca que las especies de murciélagos que habitaban en ellos tengan que posarse ahora en los árboles de los hábitats ocupados por humanos, aumentando la probabilidad de interacción y transmisión. Las zonas de amortiguación ecológica están siendo erosionadas a una velocidad sin precedentes por el modo de vida actual del capitalismo global. Cambios en el uso del suelo debidos a la urbanización y sobre todo a la expansión de la agricultura intensiva y desarrollo vertiginoso de unos sistemas de transporte que mueven ingentes cantidades de personas y mercancías por todo el planeta, facilitando la propagación de los brotes infecciosos. Pandemia, crisis ecosocial y capitalismo global están íntimamente relacionados. Podemos decir que la COVID-19 es la primera pandemia del capitalismo global en los tiempos de la crisis ecosocial. Prevenir nuevas pandemias exige cambios profundos en nuestro modo de vida. Cambiar a un modelo alimentario sano y respetuoso con el medio ambiente. Limitar el modelo de movilidad para que no presione, altere y destruya los ecosistemas y la biodiversidad que contienen. Y desarrollar una cultura de arraigo y cuidado del territorio. En definitiva, reconocer que la salud humana, la salud de los animales y la salud de los ecosistemas van de la mano, de modo que solo podemos pensarla en términos de una única salud.